Ya estamos entre pedales, seguimos mostrando a ustedes lo mejor de las novedades de la bicicleta en el mercado argentino. Vemos a Tomás Velati, gerente de marca, con tres líneas de Scott, la Spark de doble suspensión, la Scala de competición y la línea Scott Aspect para los que recién se inician en la actividad. Mi nombre es Tomás Velati, soy gerente de ventas de Scott en Argentina. Estamos acá en Vuelta de Altas Cumbres presentando la gama de Mountain Bike 2018. Muy contentos con la respuesta de la gente. La marca está volviendo a tener presencia en Argentina. Ya tenemos casi 50 distribuidores en todo el país dispuestos a ofrecer los productos. Y bueno, la idea es contarles un poquito de lo que estamos haciendo acá en el mercado para que puedan conocernos. En el caso de las mountain bike, tenemos bueno, la línea completa de todas las gamas. Comenzamos con la gama Aspect, que es la gama de iniciación o la línea más sport de todos de los productos. La gama Aspect está tanto en 27,5 como en 29, en equipamientos que van desde 21 hasta 30 velocidades con disco hidráulico, horquilla con bloqueo, cuadros de aluminio y bueno, la calidad obviamente de lo que significa una Scott, ¿no? Luego podemos ofrecerles toda la gama de lo que tiene que ver con Scale, que es la línea de competición de la marca. Es un producto, como ya saben, es la bicicleta que hace 6 años viene ganando las Copas del Mundo. Tenemos la característica de tener la bicicleta campeona del mundo acá en Argentina. Y bueno, acabamos de lanzar una línea nueva de Scale, que es una gama internacional que se lanzó, que es el modelo 935, que es una bici con un equipamiento 1x11 de SRAM, horquilla RockShox Judy con bloqueo, a un precio muy interesante para hacer una bicicleta de carbono de esta gama. Después tenemos todo lo que tiene que ver con la línea Spark, que es las bicis doble suspensión, que van de 100 a 120 milímetros de recorrido, también en 27,5 y en 29, donde también contamos con la bicicleta que usa el campeón del mundo en este momento, presente acá para ofrecérselas a todos ustedes. Raúl Sarsur, de Lira, Sociedad Anónima, representante y distribuidor oficial, prologó, líder mundial en asientos. Presenta la novedad del sistema para seleccionar un asiento a la medida y necesidad de cada persona. Mi nombre es Raúl Sarsur, yo soy el apoderado de la empresa Lira, Sociedad Anónima, que es conocida en el mercado como Lira Sport con su nombre de fantasía. Nosotros somos los representantes oficiales y distribuidores oficiales para todo el país de la marca Prologo, en este caso que estamos hablando particularmente, más allá de la marca Fuji de bicicletas, Stan No Tubes de ruedas y líquidos para obturar pinchazos. Y partes de ruedas. Nos convoca en este momento algo muy particular en esta charla que ustedes me dan la posibilidad de mostrarle a la gente lo que es Prologo. Prologo es líder mundial en asientos. ¿Cuál es la novedad que tiene, entre otras cosas? Es que nosotros hoy podemos decir que cada persona va a tener la posibilidad de tener su asiento. ¿A través de qué? Del sistema de fitting o el sistema de medir las condiciones que tiene cada persona para poder elegir el asiento que le corresponde. O sea, si medís 1,90 m, si pesás 80 kilos, si pesás 60, si medís 1,50 m, si tu flexibilidad es buena o es mala, si entrenás 2 horas, si entrenás 10 horas. O sea, todos estos datos influyen al momento de elegir el asiento. Prologo te da la posibilidad de tener el mismo tipo de asiento en distintos niveles de precio. Con lo cual, si uno no puede pagar el asiento más caro, va a tener la posibilidad de geométricamente tener el asiento a la tercera parte o a la cuarta parte de lo que cuesta el asiento de mayor nivel. ¿Y el asiento de ruta lo saca de la bici y lo pone en la de MTB? Bueno, eso no es lo correcto. A veces es necesario porque es lo único que se puede. Pero también es cierto que hoy los corredores están más exigentes, cada uno tiene su fitting arriba de su bici y esto de estar toqueteando el asiento, pasarlo de un lado para otro, ya no es una cosa normal. Lo normal es que la bici de mountain esté armada de una forma y de una forma bastante parecida
su bici de ruta. Y cada bici tiene sus productos inherentes. O sea, no es que uno anda generalmente cambiando una cosa a la otra. Es más, hasta las zapatillas, que no son las mismas, se usan zapatillas distintas. Ahora yo les voy a presentar lo que es el sistema Mayhem, que es específico de la marca Prologo. Y solamente sirve este procedimiento para los asientos de la marca Prologo. Nosotros tenemos acá un cubo, que esto va a permitir sentar al atleta en determinadas posiciones que nos van a permitir tomar medidas que en definitiva van a ir después a trasladarse a un programa en la cual después nos va a devolver un resultado en la cual va a poder el atleta tener el asiento que le corresponde. Esto que tengo en la mano es un goniómetro o un medidor de ángulos que va a servir para medir la flexibilidad lumbar. Entonces el primer paso que nosotros tenemos que hacer es sentar al atleta. En esta posición el atleta va a dejar una marca en el cubo que nos va a dar la distancia que hay entre los isquiones y es fundamental para determinar el ancho del sillín. Deja acá dos marcas que nosotros inmediatamente medimos y le sumamos una constante determinada y eso nos va a dar la distancia. El próximo paso es volver a sentar al atleta nuevamente aquí. En esta posición, con el goniómetro, vamos a medir el ángulo que va a formar en esta posición la columna vertebral. Con estos dos datos, más la relación de altura y el peso del atleta, más el uso específico del asiento, nosotros vamos a determinar qué tipo de asiento. Va a quedar grabado en su correo electrónico, en el correo electrónico de la empresa, el resultado. El resultado devuelve cuatro opciones de asientos distintas. Una, la óptima, que corresponde a la persona con todos los datos biométricos. ¿Está? Y la otra, una opción menos favorable, porque por allí puede ser que el atleta no le guste la opción y tenga una opción menos. ¿Está bien? Entonces, de este panel tenemos tres tipos de asientos, los redondos, los semirredondos y los planos, que tienen que ver con la conformación de las personas. Más allá de todo eso, hay seis calidades de asiento por cada forma, con lo cual no hay opción de no tener el asiento para la persona correcta. Si practica triatlón, también tiene un asiento específico. También para una contrarreloj sirve este asiento. Si usa un asiento, una bici de mountain bike, va a tener un asiento que es un poquito distinto al de ruta. No en su forma geométrica, sino que simplemente va a tender a tener cuestiones laterales que van a hacer aumentar la vida útil del asiento. Ya tenemos científicamente cómo determinar el asiento para el atleta. Y esto es gracias a la tecnología que ha desarrollado Prologo junto a grandes atletas como Peter Sagan, como Nibali, como los del Caja Rural, que son donde están permanentemente desarrollando tecnología, que después nosotros en la Argentina ponemos a disposición de todos los atletas. Y esto es lo bueno que tiene de tener una gran variedad de asientos. Nadie se va hoy sin el asiento que le corresponde. Agencia Córdoba Deportes informa. Comenzaron las inscripciones para las escuelas de deporte adaptado del Estadio Mario Alberto Kempes. Son 20 propuestas diferentes para personas con discapacidad, con espacios adecuados y profesores idóneos. Soy Martín Garrido y te invito a continuar viendo Entre Pedales.